tus días, siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el marchante, volver cargada con mil trabajos por delante. Pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está afuera. Dejar tus manos entre los platos y las telas. Buscar ansiosa la hora de la telenovela. Salir al patio y platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena, y luego tienes que ir a talonear la cena. Los días a que tú eres un dibujo de algún recuerdo que interpretaste como embrujo. Ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres hacer ya nada. Cruzas las horas en horizontes siempre iguales. Te atrapa el tiempo con sus achaques y sus males. Pasas tus días entre tu casa y la familia, ves con orgullo cómo ha crecido tu Cecilia. Nunca supiste que hubo un tiempo que perdiste para ser más que ama de casa un poco triste. Pues bueno, bienvenidos aquí al Café de los Artesanos, donde se trata de aportar algo de la producción alternativa y cultural que existe, pues no creo que solamente en La Capirucha, en Chilangolandia, sino que también en todas las partes de la República, ¿no? La canción que a continuación les voy a cantar, no sé si cantarles una historia urbana o una historia humana. ¿Ustedes qué preferirían escuchar? Una historia humana. La del perro. La del perro.
Bueno, el perro en el periférico, entonces. El perro en el periférico es una especie de... Según yo, claro está, ¿no? Todo se vale. Es una metáfora de lo que es la confusión ideológica. No solo a nivel de identidad, así entre nosotros nacional, sino a nivel general, a nivel mundial. De alguna forma fui influido por todas aquellas teorías que dicen que lo que pasa con los occidentales es que hemos identificado la realidad con el pensamiento, y lo cual es una cosa sumamente parcial. Entonces, el perro en el periférico es una imagen más o menos del ser humano confuso ideológicamente, según su servilleta. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barnizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas. Costumbres que como arañas lo atraparon en su red hecha de mañas. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día tronó y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, tan solo un disco rayado a un volumen muy histérico, sin saber para qué lado, como un perro en el periférico. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Confundido y colérico, como un perro en el periférico. Confundido y colérico, como un perro en el periférico, 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 férico, 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 esférico, histérico, 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 histérico. Perro en el periférico. Bien, 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 rola urbana, rola humana, rola apestosa, rock and roll rupestre. Saludos de todos los rupestres al personal de Aguascalientes. Yo soy uno de los elementos que componen el colectivo rupestre de los cantantes errantes, que se ha manifestado allá en Chilangolandia como un medio alternativo de poder expresar las locochonas ondas de todos aquellos que no creen en los lineamientos generales. Así es que como consecuencia, ahí les va otra cancioncita rupestre. Esta es una canción puramente estética, ya que se trata simplemente, según yo,
de las sabidurías esquineras es la relación que puede haber o la escisión que hay entre el tener y el ser. Te compraste tus perfumes y camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, más a tu alma aún no le has cambiado suela. Así, ¿qué hacer? Te compraste tus verduras y bistecs en su mesa, chocolates y frutillas en gigante en ahorrera. Compraste un kilo de guisantes, alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, más tu espíritu muere de desnutrido. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca se llena de comer y beber. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca está a gusto de tener y tener. Tus perfumes y camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, más a tu alma aún no le has cambiado suela. Sí, ¿qué hacer? Ah, te compraste tus decisiones duras en su mesa, chocolates y frutillas en gigante en ahorrera. Compraste un kilo de guisantes, alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, más tu espíritu muere de desnutrido. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca se cansa de comer y beber. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca está a gusto de tener y tener. Oh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Gracias. Molto amabile todo il personale che applaudi la canzone del Rodrigo. Y espero que se estén divirtiendo tomando su cafecito, su limonadita acá gaseosa, sus aguas negras del imperialismo yanqui. Si alguien tiene alguna idea por ahí, con mucho gusto. Aventuras en el Distrito Federal. Esa canción está muy pesada. Esta es una historia de amor. Una historia de amor. Es una aventura, no son las aventuras en el DF, pero es una aventura que pasa en el DF. En el metro, en una estación del metro, de las más congestionadas que existen allá. Imagínense que un día llegan una pareja de cerreros totalmente, no saben ni siquiera leer, pobrecitos, ¿no? Llegan con la ilusión de hacerla allá en la gran ciudad, todavía con ese sueño. Y pues, son 17 millones de habitantes y no conocen ningún lugar donde de contactarse o de vincularse en caso de cualquier cosa. Y la chava se pierde, quedándose dentro de un convoy del metro. Y a este cuate se le genera una especie de trauma. Una especie de trauma que lo convierte, a final de cuentas, en el terrorista de la línea 3. Sáquese de aquí, señor operador. Esto es un secuestro, yo manejo el convoy. Mejor haga caso, para ustedes mejor.
Así es que hágase un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en andenes y en salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, 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 no. En la estación del metro Valderas, una ola de gente se la llevó. Del metro Valderas, vida mía, te busqué de convoy en convoy. Mejor haga caso, le doy un balazo. No se ha dado cuenta que estoy muy alterado. Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo la experiencia que he experimentado. Aunque esta es la ruta que me lleva al trabajo, hoy estoy dispuesto a mandarla al carajo. Llévame hacia Hidalgo o hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Estación de Valderas, en la estación del metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, 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 no. En la estación del metro Valderas, una ola de gente se la llevó. En la estación del metro Valderas, vida mía, te busqué de convoy, convoy. Vida mía, te busqué de convoy, convoy. Vida mía, te busqué de convoy, justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Con mucho gusto,
para todos aquellos y para todos no aquellos, para los de aquí, para los de allá, para los de Allende y para los de Acuyá. Estos son los tiempos híbridos. Suplico, por favor, un silencio sepulcral para poder tocar unos requintos acá que mi compadre don Cucux Sánchez me los pasó en sus onirismos rock and rolleros. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupestrico de un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en el despiporre intelectual, en la desfachatez empresarial, en la vulgar falta de identidad. Bueno, ¿qué les parecen unos cuantos rocanrolitos alcantarillescos? ¿Efectivos? ¿Como de cuánto? 10 varos. Solamente 10 varos. Hablando de los ranchos electrónicos y de los charros cibernéticos y de todas aquellas estructuras desapaciguantes que en un momento dado nada más forman y conforman la matización de la gran masa que todos somos, sin oficio ni beneficio en muchos casos. Esta no me la mandó el charro, pero ya te volví el cigarro. Disculpe usted, joven. Es que está muy callado. Por favor, les explico un aplauso aquí para el señor que es el que está controlando la posición.
ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica, este instrumento. Vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Si estos tipos extraños siempre estaban cavilando, y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. Gracias. Son indiscutiblemente unas finas personas, pero les explicaría a todas aquellas personas que conozcan alguna canción que no sea, que me la diga, por favor. Alguna canción que no sea. Un poco de agua de limón, vitamina C. Esta continuación, ¿qué canción que voy a continuar? Es un ensayo filosófico de la dialéctica de la canción. ¿Cómo la ven? Esta historia, en realidad, pues no trata de nada, ¿no? Si me sale mal, no se fijen, porque apenas me la estoy aprendiendo. Entonces, pero también es parte de la onda, de la línea. Esta es la historia de la no historia. Que no debes entender, mucho menos atraparla, quien se trata de ver. Esta es una historia que no debes de comprender, pues no tiene ningún caso comprender lo que no es. No tiene estructura, ni tampoco está al revés. Siendo tan oscura, se te aplaude si la ves. Carece de forma, identidad o sonido.
no tiene sabor, ni mucho menos sentido. Esta es una historia como un pizarrón usado, como un viento inconsciente, como un día que se han robado. Nada es lo que dice, nada tiene que decir. Puedes quedarte a escucharla o también te puedes ir. No habla del amor ni del odio entre la gente. No habla del color que predomina en la mente. No quiere ni ser aquel ruido en esa esquina o un acontecer en el cielo en la cantina. Esta es una historia que no sé ni por qué canto. Tal vez el vacío con el que a veces me espanto. No se me ocurrió ni tampoco le escribí. Yo no sé de dónde vengo, mucho menos qué hago aquí. Oh, no se me ocurrió ni tampoco le escribí. Yo no sé de dónde vengo, mucho menos qué hago aquí. Oh, sí. Esta fue la historia de la gente sin sentido, de los pueblos sin sentido, de los mundos sin sentido. Esta fue la historia de los soles sin sentido, de los cosmos sin sentido, de los dioses sin sentido, sí. Esta fue la historia de los dioses sin sentido. Gracias, muy amables. En realidad no sé ni qué onda. No sé ni qué rol, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No sé lo que es bueno, ni lo que está peor. Ando por las calles, en el puro rol. Yo no sé por qué no me la sueltas. Si te aviento choros y te doy mil vueltas, hasta soy cuaderno ya de tus papas. Le doy pa' su chela a tu hermano el rapas. Yo no sé por qué no me las das. Si agarras la onda te alivianarás. Y si me la sueltas al grito de esas, en viaje muchiro tú te meterás, y tú te meterás. En viaje muchiro, tú te meterás. Te hago regalos y te llevo a fiestas. Te invito a cenar al mejor restaurante. Te llevo en mi carro hasta Tizapán. Oye, oh, no sé por qué no te alivianas. De soltar la luz se me quitan las ganas. Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar. No, no, nada va a pasar. Con solo tantito. Solo tantito, nada va a pasar.
gracias, muy amables. El tiempo pasa, el tiempo se acaba. El tiempo no existe en realidad, ¿no? Es puro cuento, pero sí uno pierde tiempo, bastante tiempo. Más que nada en los sistemas que vivimos en esta época. Los sistemas industriales, la era industrial, la era del ser exactos y la era de la materia, ¿no? Es, en realidad, prácticamente no nos damos cuenta cómo no tenemos tiempo para ser más seres humanos, porque estamos imbuidos en todos los cotorreos materiales que nos son emboletados por aquellos sistemas cerrados que nos dominan y nos gobiernan. Pero por lo pronto nosotros estaremos cantando canciones. Sí, así es. Los sistemas no deberían de existir en este mundo matraca. Pero en fin, así es. Órdenes son órdenes. Esta rolita habla precisamente de un individuo que de repente, un lunes por la mañana, totalmente crudo, se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Cualquiera de ustedes puede ser ese individuo, ¿eh? No crean que yo, no, ni me miren así, por favor. Se llama No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida. No es la canción de Michael Jackson, ni nos fusilemos mutuamente el título. Además, si quieren una de Michael Jackson, con mucho gusto también, se las puedo recetar por el cerebro. Una de José José, también traigo acá de Rigo Tobar, buena onda el paisanazo. Un gran cuate, tamaulipeco, el vato de Matamoros. ¡Viva Tamaulipas, por favor! ¡Unos chiflitos para Tamaulipas, sus cuates! Oh, unos chiflitos para Aguascalientes. Está bien, pues ni modo, ¿verdad? Van a ver cuando vayan por allá. Bueno, por lo pronto les va esta rolita que espero les desagrade lo suficiente como para que pues le avienten un pupilazo y un trompazo de estaquio. Sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto, navego en el mar de las cosas exactas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas, igual si fuera una nube escupida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atrapar en un puerto. En una alfombra de estatuas, masticando en tu mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos ya con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos, y cual si fuera la espuma de una marca de cerveza, un anuncio me ha venido ya a la forma de mi cabeza, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa.
que soy la misma tuerca que ha negado tus ojos. Sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Gracias. Bueno, esta canción que a continuación voy a cantar es una canción que es una recopilación histórica, más bien. La otra vez que andaba yo por Inglaterra, aventándome unas tocadas en las esquinas, ella se gana muy bien, dan puros librazos. Andaba yo por un callejón extrañísimo y lleno de historias mágicas y dije: Chale, a lo mejor aquí me encuentro algo chido por acá, ¿no? Se me parece el fantasma del pirata Blake y me pasa algunos trucos para poder hacer la luz y ya dejarme andar de tocador por aquí, por allá, por allí y por acullá. Y que me encuentro un ruquito y me dijo: ah, usted es el Rodrigo, ¿verdad? Sí, es de México. Yo sé que usted toca allá en Chilangolandia y que va a ir allá a Aguascalientes a tocarles el personal por allá. ¿Sabe? Yo aquí traigo aquí una rolita que me encontré en la casa de Jack el Destripador. Él también tenía su corazoncito. Yo creo que era chilango ese vato, porque se habla. Él también tiene su corazoncito, dice, y también una vez escribió un poema de amor. Así que sería chido que tú, pues acá la musicalizaras y se la presentaras al personal para ver qué le parece. Y entonces yo, pues solidariamente cultural, agarré el poema, lo musicalicé, hice una especie de bolerito country rock in the foreign streets flat, man. Y más o menos así dice este poema de amor de Jack el Destripador. El amor que yo te tengo es el de Edipo a su madre, el de Dalila a Sansón, el de David a Goliat. El cariño que en ti siento es el de Electra a su padre, el de Hamlet a su hermana, de Borgia a la humanidad. La pasión que me despiertas, cual Hitler a los judíos, Mussolini a las masas, no la puedo evitar. Mas si acaso no te alertas, no te vayas a quejar, que en cualquiera noche incierta, que en cualquiera noche incierta, yo te vaya a destripar. Que yo te tengo es el de Reagan a Castro, el de Somoza Sandino, de Margarita Galtieri. El cariño que en ti siento es el de un perro hacia un gato, el de una araña a una mosca, el de Judas a Jesús. La pasión que me despiertas es del ladrón a las puertas, es del señor al demonio, no la puedo evitar. Mas si acaso no te alertas, no te vayas a quejar, que en cualquiera noche incierta, que en cualquiera noche incierta, yo te vaya a destripar. Ok, muy bien. Ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme,
El padre rocanrolero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica. Para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Lástima que todavía no haya nadie establecido cómo está la onda, pero los mensajes del sacerdote del rock and roll, pues ahí les van. Así es que puedo decir: casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que pa'l dengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada te hace agandallar, pues no quieres una nena, quieres más de dos. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole alto y lolo. Por delante a los que se dejan y les cobra su tributo a los que se aconejan. Al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco. A la vuelta de la esquina se te truena el coco. A cualquiera tiras bronca pues te crees muy macho, muy galán campeón y también agraciado muchacho. Mejor pórtate sensato, porque truenas gacho. Siempre viajas con banderas de que sabes mucho, que eres más chiro que Marx, que el cristiano chucho. Dices que para la brisca está mejor tu tía, que tu papi fue vaquero y ahora es policía. Mejor pórtate sensato, ya amaneció desde día. Ya a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al lolo. Siempre viajas, siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se conejan. Casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que pa'l dengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. No la hagas más de todos. No la hagas más de todos, no, no, no. Gracias. Yo mismo me asusto al mirarme en un espejo. Qué feo estoy. Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Qué feo estoy. Y siempre quise tener una novia bien bonita. Pues qué pasó, que por feo lo que agarré fue tan solo otra feita. Qué feo estoy. Yo recuerdo que mi mami hasta lloraba de tristeza. ¡Qué feo estoy! Tengo barros en la cara y muy grande la cabeza. Sí, qué feo estoy. Ya mi papi me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se reían de mi carota de chiste. En la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos. Y resulta que en el día asustó a niños chiquitos. Pienso ya ponerme serio en tratamiento de belleza, pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Sí. Películas de horror. Qué feo
ciego estoy, porque asusto a los leones con mi aliento de lupillo. Sí. Qué feo estoy, cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices, gusanitos muy chistosos que comen mis cicatrices. Qué feo estoy, pues siempre estoy eructando y hecho gas por doquier. Ah, qué feo estoy, pues me escapo las narices mientras me apestan los pies. Qué feo estoy, hablo con la boca llena salpicando los presentes, y para acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de la espuma, tengo una joroba verde y una barriga de abruma. Pienso ya ponerme a hacer un tratamiento de belleza, pa' que recen mis barros y me limen la cabeza. Ok. Muchas gracias por su atención. Ok. Ahí nos vemos al rato. Aquí está su amigo y su hermano en el café del artesano. ¿Cómo te sientes en Aguascalientes? Me dijo un intruso del DF. Cálmate tranquilo, por favor, no seas mequetrefe. Los hidrocálidos son válidos, nunca escuálidos, no es cebollazo. Ahí te va un abrazo del amigo tuyo, que es el Rodrigo, del amigo tuyo, que es el Rodrigo. Ahí nos vemos después. So long, chao, goodbye, arrivederci, hasta luego, 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 luego. Qué lástima que no te puedas poner bien, chirito con café. Gracias, muy amable por su atención. Días de la semana me levantaba temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba. Hacía largas colas llenando papeles, hasta que me decían que luego me hablarían. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Tiempo transcurrió, me atrapó en mil oficinas. El dinero voló dejando sola mi bolsa, y me quedé en la calle sin dinero y sin trabajo. Cuando llegué a mi casa, mis hijos tenían hambre.
mujer se marchaba, pues ya estaba cansada. Yo me sentí perdido sin saber hacer nada. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Amigo, no sabes la desesperación que es lo que me tiene en esta condición. Un cuchillo cebollero fue la solución. El primer asalto fue fácil y sin riesgos. Entonces yo pensé que todo iba a ser igual, hasta que me atraparon como a un animal. Ahora estoy aquí embarrado entre barrotes, solo por tener un hambre del carajo. Dificultades de encontrar trabajo, ya que trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Gracias.